noches y bienvenidos a este programa de Justicia Legítima, un programa especial. Es el último programa del ciclo de la temporada 2013, pero además es un programa especial porque hoy le vamos a contar y vamos a ver el juicio que sentó en el banquillo de los acusados y condenó por primera vez a Luciano Benjamín Menéndez, el genocida más grande que tuvo nuestra provincia. Hola Miguel, la verdad muy contentos. En las últimas semanas en Córdoba hemos vivido momentos intensos, han pasado cosas socialmente muy intensas que todavía no hemos terminado de digerir. Pero en los últimos años en Córdoba también ha habido otras luchas y una de esas luchas fue el acceso a la justicia, el acceso a la memoria, a la verdad y a la justicia. Hoy vamos a hablar del primer juicio que condenó al genocida Menéndez. Se conoce como la causa Brandalisis, hablaremos puntualmente de cómo se instruyó esta causa, lo que pasó allí, y van a haber testimonios impactantes, porque finalmente ya al quedar firme la sentencia se puede emitir este material, este juicio que también emitió Canal 10, emitieron los SRT. Es una coproducción que hacemos con la gente de Hijos y tenemos también la suerte que nos acompañen hoy en el programa importantes personalidades de Córdoba, de la vida cultural, social y política, que van a estar con nosotros en el programa para que después juntos hagamos algunas reflexiones al respecto. Nos acompaña, decíamos, la gente de Hijos, está Silvia Ditofino allí con nosotros, se encuentra también Sonia Torres, por supuesto. El rector de la universidad, Francisco Tamarit, nuestro compañero Jorge Basalo, los chicos del colectivo de jóvenes, Lalo Freire, nuestro colega. Está Pablo Tolosa, está Camilo Ratti, Jorge Perano. Roberto Cantos, de los Coplanacu, bueno, el padre Mariani. Bueno, para nosotros es un placer formar parte de este grupo de gente que hoy va a mostrarles este trabajo que en realidad es consecuencia de muchos años de trabajo, de mucha gente y de mucha lucha. Vamos a escuchar, a ver, el tráiler de presentación del programa de hoy. ¡Tiempos diferentes! ¡Te llegó la hora! ¡Te llegó la hora! Y me dijo que mi mamá había muerto. El torturador se sale de sí y es un torturador temerario. Los chicos de Manuel Belgrano fue de las cosas más horrendas. De mi primer paso al interno de esa realidad me di cuenta que era una máquina de muerte. El juicio ha terminado.